Hola, buen día. Aquí les voy a enseñar que ya está con frutos mi árbol de cambú y roxo, como le llaman en Brasil. Los americanos le llaman Rainforest Plum, ciruela de la selva. Y es una eugenia dentro de la familia de las mirtáceas, originaria de la Mato Grosso de Brasil, de la costa Atlántica Norte. Es una planta semitropical, tropical. Es linda, de colores oscuros. Y bueno, vamos a ver si vemos alguna que esté más madura para más o menos que la vean cómo es el sabor. Mira, aquí la tenemos. Eugenia Candoliana se llama. Vamos a moverla para que la vean. Tiene una sola semilla al centro. Está buenísima, está dulce, sabrosa, con la pulpa semifirme, jugosa. Un sabor rico, no sabía qué describirlo. Pues porque, bueno, sí, tendrá un poco, tal vez un poco, de la ciruela, no de la tradicional de aquí del país de México, sino la ciruela tipo Prunus, la ciruela española que le llaman, que es de climas fríos, un poquito, pero mezclado con notas tropicales. La cáscara tiene ligeras notas de algún tipo de, podría ser de guayaba o tal vez arrayán, pero muy ligeras. Es comestible, es muy delgada la cáscara, es sabrosa. Bueno, no era una semilla, eran varias, pero están en el centro, compactadas en una sola una y ya luego se despedazan. Y bueno, es un árbol muy decorativo. Este árbol tiene, miren, ahí está mi mascota, como le pueden ver, para que comparen el tamaño, que tendrá unos, creo que no llega a 3 metros de la parte de arriba, tiene como 15 años, tal vez un poco más. Entonces, pues caben en cualquier espacio y sí son lindos. Y bueno, lo mejor es que dan fruto 2 o 3 veces por año. Bien sabrosos que son. Eugenia Candoliana es de la misma familia de la pitanga, que también es de Brasil. Y aquí en México le llaman grosella, esa roja que tiene como cosillitas a los lados, ¿verdad? La Eugenia es una familia que en Brasil, sobre todo, oh, es súper diversa. Creo que hay documentadas más de 400 variedades de Eugenia o algo por ahí, pero son bastantes y hay unos ejemplares, pues, muy interesantes. Bueno, pues este es el Rainforest Plum. Eugenia Candoliana, de Brasil. Mira, hasta la avispita ya le está dando ahí duro. Bueno, hay que compartir la fruta con los animalitos, ¿verdad? Pero mira, a veces ya abusan. Normalmente no les llega nada, pero ha llovido bastante y bueno, hay mucha abundancia de animales en este verano. Saludos.